La Sara, resident d'infermeria de família i comunitària, realitza la visita d'atenció domiciliària per comprovar com evoluciona la ferida d'un pacient. Hola, María. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí vamos, aquí vamos. ¿Y Antonio, qué tal? Bueno, ahí va. Vale. Ahí va tirando. Vamos a ver. Bueno, Antonio, vamos a curar esa herida, ¿vale? Muy bien. A ver cómo está. Bueno. Parece que va mejor. La Sara farà la cura del pacient i, mentrestant, li farà una entrevista clínica. L'actitud empàtica i l'escolta activa afavoreixen un clima de confiança que permet conèixer altres preocupacions del pacient en el seu entorn. Me duele menos. Ahora la que no se encuentra muy fina es mi mujer. No, ¿qué le pasa? Tiene unos mareos, llevo unos días que no se encuentra muy fina. Vale, pues ahora hablaré con ella y vemos a ver qué le pasa. Tengo que aquí como un dolor aquí este hombro, todo para aquí, además tengo unos mareos, que la verdad no me encuentro muy bien. Y cogido y me he tomado unas pastillas de mi marido, digo, no sé si me dan bien, pero no estoy buena, no estoy fina, no, la verdad que no. Hablaré con su doctora para darle hora y que pueda mirar todo esto del hombro y que pueda revisar el tema de la medicación. La infermera comenta el cas de la Maria amb la seva metgessa resident de Medicina de Família i Comunitària per valorar conjuntament quina atenció és la més adequada per la pacient. En aquest treball en equip s'avaluen les necessitats del pacient i del seu entorn per ajudar-los en el procés de millora de la seva salut. Bueno, María, me dijo la enfermera que estuvo en casa y que tenía un poco de dolor de hombros, ¿no? Sí, le dolía mucho el hombro y aparte de eso también tenía como mareos. ¿Qué te has tomado alguna pastilla estos días? Me había tomado unas pastillas que se había tomado mi marido, que le iban bien, pero yo me las he tomado y la verdad que a mí no me han ido. Vale. Me parece que estas pastillas ya se las había tomado antes, hace ya unos años, y ya le habían sentado un poco mal. Puede ser, puede ser. Habrá que revisar un poco la medicación. Muy bien. ¿Vale? De acuerdo. Pasaremos ahora a explorarla, a ver cómo está el hombro. Y después pasará con la enfermera para que le vuelva a explicar con calma los ejercicios. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Venga. Per un sistema sanitari veritablement primarista, que tingui en compte la globalitat biopsicosocial dels pacients i de les comunitats, que els atengui a la consulta, a casa i al barri, necessitarem residents compromesos com tu. Tria Atenció Familiar i Comunitària,